ficheros es compartiendo. ¿Quieres un fichero de una trompeta? No te preocupes que lo encontrarás. O sea, ponerte a hacer tu fichero es estarte una semana si sabes utilizar el programa. Si sabes dónde buscarlo, es cuestión de segundos. Es decir, el 3D se desarrollará porque hay millones de personas dispuestas a compartir sus ficheros. En algunos casos de manera totalmente gratuita, en otros casos a través de dinero. Es decir, la impresión 3D no será lo que será si no existiera la voluntad de compartir por parte de la gente que hace los ficheros. Pero hay más. Google lanza un concepto, fijaros este, el Cardboard, ¿no? Que es, no sé si lo habéis visto, pero es muy interesante. Cacharrito de cartón en donde pones tu teléfono, tienes una experiencia realidad aumentada, no sé si vale $10, algo así, yo compré un par. Google lanza esto, pero es que al cabo de minutos, si me dejáis exagerar, aparece gente que hace lo mismo mejor. Es decir, aparece gente que lo hace de colores, con distintos diseños, etcétera, etcétera. Es decir, el proceso de compartir es un proceso de mejora constante, permanente, de las propuestas que hay en el mundo. Incluso puede cambiar sectores drásticamente. Fijaros, esto es una propuesta en Kickstarter de una novela. O sea, Kickstarter ya no es solución. Este señor dice, quiero escribir un libro para niños. Hay un pequeño vídeo, hay un pequeño texto. O sea, la idea es, propongo que quiero hacer este libro. Paso de las editoriales convencionales. Quiero que me lo financien la gente que lo va a leer. Consigo $27,000. Bueno, más de lo que había pedido, con eso considero que ya tengo suficiente, voy a hacer el libro, ¿de acuerdo? O este otro de aquí, o sea, ahora se habla mucho del iWatch, ¿no? Pero bueno, pero el Pebble, que es el primero que salió, consiguió casi más de 15 millones de dólares a través de Kickstarter para 3000% de lo que pedía, 30 veces más de lo que pedía, para hacer el prototipo de lo que era el Pebble, que ya está en el mercado. Entonces, para que veáis un ejemplo que a mí me ha sorprendido mucho, este es un concepto de un chaval de 16 años que busca hacer una mano robótica, una mano biónica, fabricada a través de piezas 3D y controladas por el cerebro a partir de un neuroscribe, ¿no? Y como este chico pues, no tenía manera de conseguir los recursos, pues lo que ha hecho pues, es ir a Goteo para pedirlo. Será circunstancia que es un hijo mío, pero bueno, esto es una anécdota. Pero lo que es interesante es que a mí me fascina, o sea, cómo liga las cosas. Consigo dinero en Goteo, imprimo con la impresora 3D, busco el software por aquí, busco los manuales en YouTube. Es absolutamente increíble el cambio económico que puede representar la aparición de la compartición. Cómo mejorar una ciudad a partir de la participación de los ciudadanos. Incluso, aunque simplemente lo quiero apuntar, cómo puede cambiar la forma en que trabajamos a través de esos espacios de coworking. Yo creo que hay mucho que inventar allí. Yo no estoy muy convencido de lo que tenemos es lo que funciona, y creo que los espacios de coworking hoy no son realmente espacios de coworking, son co-spaces, ¿no? Es más una compartición de un espacio para repartir costes. Creo que hay mucho que inventar en la idea del coworking para generar esas sinergias que son las que realmente uno busca a día de hoy. Un concepto que me ha parecido muy interesante de ese artículo de la Harvard es, fijaros, el poder antiguo, es decir, la forma habitual en que hemos funcionado la economía es desde la acumulación, currency, en inglés queda fantástico, y el nuevo modelo es corriente. Es decir, currency, acumular, nuevo modelo, mover. Es decir, un activo en la nueva economía no tiene sentido si no se mueve. En la economía antigua era almacenarlo. Tengo un coche, lo tengo en mi parking, ya soy rico. En la nueva economía, en la economía de compartición, que lo tengas no sirve para nada si no se mueve. De hecho, es un coste. Entonces, este cambio de concepto es muy importante y creo que va a generar un montón de oportunidades. Un apunte para finalizar, para que veáis que se puede hacer de todo en la economía colaborativa. Incluso los islandeses se plantearon reescribir la constitución a partir de un proceso de crowdsourcing. De hecho, lo que se hizo es se hizo una lotería, le tocó a 950 ciudadanos reescribir la constitución. De hecho, de esos 950 se escogieron 25 que la redactaron. De hecho, hay una redacción, la que tenían era heredada de los daneses cuando ellos se independizaron en los 50, y el problema fue
que bueno, que quizá fue demasiado bueno el proceso y no les gustó a los parlamentarios, ¿no? Es decir, de hecho, los ciudadanos reescribieron la Constitución, pero fue bloqueada por el propio Parlamento islandés, lo cual quiere decir, de hecho se habla de la traición del Parlamento a ese nuevo proceso constitucional. En cualquier caso, o sea, lo que veremos en los próximos meses y años en este fenómeno de la participación, de los crowds, es inimaginable. Fijaros que quizá la idea es que lo nuevo es muy bonito cuando se trata de hacer pues, grandes disrupciones, pero cuando se quiere ir al detalle, pues quizá tenemos que aprender todavía. En cualquier caso, lo que tenemos que hacer es ser bilingües. Tener que estar en la economía convencional y empezar a estar en la economía colaborativa. A mí me parece que esto es algo que ya estamos viendo. Algunos de nuestros clientes, de hecho, nos lo están planteando. Es decir, quiero tener un pie en esta historia de lo colaborativo. De hecho, es una organización que se llama Crowd Companies, está en San Francisco, en la que participan ya todas las multinacionales americanas. La idea es un espacio en donde las multinacionales aprenden de lo que va a ocurrir en el mundo colaborativo. Eso me parece como muy sintomático, ¿no? Es decir, esto no es una anécdota, nos interesa estar al día de lo que está. La tercera idea es sobre la Internet de las cosas, pero fijaros que he cambiado el título, de hecho, la Internet de todas las cosas, veréis después por qué. Yo creo que una de las razones de que esto va a ser posible es por la sensórica, ¿no? O sea, tenemos sensores en todos lados y eso va a multiplicarse de manera exponencial, es una de las tecnologías exponenciales de la Singularity. Fijaros que en un teléfono normalito hay unos 19 sensores, muchos de ellos no los utilizamos, de hecho, por ejemplo, que hay un medidor de temperatura o de humedad, o sea, existe, y no lo utilizamos realmente para mucho. Es decir, la idea de que el teléfono es un extraordinario sistema de sensorización y que te permite cosas como esta, este es un ejemplo de estos que hasta que no lo pruebas tú mismo no te lo crees. Hace unos meses me llamó una amiga que había perdido el teléfono, por suerte se acordaba del password, ¿no?, para entrar en el cloud. Le dije, mira, está en tal sitio, ¿no? O sea, y bueno, es un poco largo de explicar, pero lo recuperó, o sea, fue al sitio y había una persona que lo había cogido, era la única vivienda donde había luz, llamó, se presentó, dijo, quiero mi teléfono, y la otra se quedó diciendo, ¿eh? Y bueno, y recuperó el teléfono. O sea, es aquellas cosas que hasta que no ocurren, parece que sea ciencia ficción. Claro, o sea, ¿cómo esto va a impactar en cosas como el mundo de la automoción? Este es el nuevo Tesla. Y ahora es que el Tesla, cuando tú vas a la página, ya no habla del Tesla solo, sino que habla del software. Es decir, el sistema operativo del Tesla es casi tan importante como el Tesla, ¿no? Y la actualización. Por ejemplo, en estos momentos, el Tesla, el nuevo sistema operativo, la velocidad se calcula de acuerdo con la velocidad del vehículo que tienes por delante. O sea, tú puedes hacer que dé una distancia automáticamente. O algo que parece muy, muy normal en un coche eléctrico, que es que sepas exactamente con el consumo instantáneo cuánto rato vas a poder circular. Esto es una tontería, pero en un automóvil eléctrico es crítico. Es decir, no tienes una gasolinera donde poder poner gasolina. Y por lo tanto se está desarrollando un conjunto de conceptos muy interesantes. Pero cuando estamos hablando de la Internet de todas las cosas, estamos hablando de algo inimaginable como bombillas que cambian de color de acuerdo con las circunstancias. Es el proyecto Hue de Philips, ¿no? Fijaros que además la interfaz con el móvil es brutal, ¿no? Fijaros que aquí puede estar incluso cuatro estadios. Quiero, ponme las luces para relajarme, ponme las luces para darme energía. Y cada bombilla pues está conectada al sistema y reacciona de acuerdo con esto, se ilumina más, se ilumina menos, cambia de color, genera un entorno. En una bombilla se convierta en un objeto conectado me parece significativo. O que tú puedas determinar en tu casa cuál es la música que hay en qué sala, ¿eh? Es decir, que cada sala tenga una música diferente, que según quien entra cambie la música, que según a qué hora, es decir, una sofisticación tremenda. Incluso en cosas tan elementales como una raqueta de tenis. Este es el evaluador que utiliza Rafael Nadal para entrenarse. El mango de la bola tiene un conjunto de sensores para calcular la fuerza, para calcular la productividad de como él lo utiliza. Es un ejemplo de un objeto tan sencillo como una raqueta de tenis convertida en un sensor.
O esta de aquí, que voy a enseñar el vídeo, que es una propuesta nueva del Gap Logan para utilizar una camiseta aparentemente normal, pero que está, su tejido contiene una serie de fibras con una base de plata y que por tanto se convierte realmente toda la camiseta es un sensor sobre una, lleva, si veréis, un pequeño dispositivo y se convierte en un sensor de una serie de variables del cuerpo. Y efectivamente el instrumento con el que lo mides es el dispositivo móvil, el teléfono móvil, y es un ejemplo de cómo algo tan elemental como una camiseta se va a convertir pues, en un sensor. De hecho, para que veáis que no nos quedamos atrás, esta es una startup española en la que aparecieron varios deportistas como los que aparecen en la imagen. Esto consiste en una cámara que está incorporada a la camiseta para que puedas ver un partido exactamente igual como lo ve el jugador. La idea es cómo se mueve el jugador, esto es lo que representa la introducción en las imágenes de un acontecimiento deportivo. Entonces es una cosa, la camiseta conectada y con cierta inteligencia. El título que he puesto viene de este artículo de la Harvard de hace unos meses, de noviembre, en donde la clave está en la idea de inteligencia conectada. O sea, no se trata solamente de objetos conectados, sino objetos conectados inteligentes, como por ejemplo un reactor. ¿No? Se habla del ejemplo de un reactor de General Electric. Un reactor genera un terabyte de datos al día. Tenéis una idea, imaginaros lo que eso representa desde el punto de vista de cuatro cosas: de la monitorización del trasto, del control, de la optimización para que funcione mejor e incluso de la autonomía, es decir, que funcione solo, que es al final lo que se busca, ¿no? Y un ejemplo que quizá queda un poco lejos, que da de un reactor, pero que lo tenemos mucho más cerca, es esto de aquí, que es uno de los smart objects de los que se ha hablado más en los últimos meses, que tiene este fantástico nombre de Big Ass, ¿no? Aquí no, quizá no lo pondríamos, que eso es un ventilador. O sea, es un ventilador, pero que es capaz de determinar cuándo entras, de variar su velocidad, incluso creo que hay uno que cambia la posición del ala de acuerdo con las condiciones de temperatura y humedad, e incluso que aprende de lo que tú le dices, ¿no? De lo que tú le indicas a través de tu teléfono móvil, o sea, cuáles son tus condiciones de confort. Estamos hablando, por tanto, de un objeto inteligente, conectado, etcétera, etcétera. Algunas empresas esto se lo toman muy en serio, como el caso de General Electric, en donde digamos, la apuesta porque todos los objetos que producen sean inteligentes y conectados. Fijaros que solo en el caso de la aplicación de General Electric a la industria de transporte por vía férrea, ellos consideran que solo una ganancia de 1% en eficiencia representaría los 3.000 millones de dólares de ahorro anual. Es decir, el hecho de que se sepa exactamente cómo mejorar el viaje, diagnósticos remotos, cómo se coloca un tren en la estación e incluso cómo digamos, movilizar los distintos trenes en una red, puede generar un montón de eficiencia. De hecho, eso cambia el modelo de negocio porque cuando General Electric se plantea esto, en realidad está planteando la locomoción como negocio y no las locomotoras, ¿de acuerdo? Idea que me parece interesante para terminar este bloque es que hemos pasado de productos a sistemas y lo que viene es sistemas de sistemas. Es decir, lo que viene es cuando todo está conectado con todo puedes hacer cosas muy insólitas. Y este artículo utiliza un ejemplo que me parece muy ilustrativo. Fijaros, esto es un tractor, economía antigua, un tractor es un tractor, es un objeto. Cuando un tractor le pones un ordenador, pues es un tractor un poco inteligente. Cuando lo conectas es otra historia. ¿Por qué? Porque entonces tú puedes conectarlo con la meteorología, el sistema de inteligencia de cuándo debes recoger la cosecha, de cuáles son los precios en el mercado, de cuál es la humedad adecuada. Es decir, el sistema de gestión de todo el proceso es mucho más complicado, y cuando tienes objetos inteligentes conectados ya no estás hablando de un producto, estás hablando realmente de un sistema de sistemas.
Y creo que esta es la gran apuesta de la Internet de las cosas. Casa, ciudad, etcétera, etcétera. Pero hay un fenómeno nuevo en la aparición de la Internet de las cosas, que es que empieza a haber como un caveat, ¿no? Una advertencia, ¿no? De cuidado, no nos pasemos. ¿Qué ocurriría si todos esos sistemas de inteligencia artificial pues funcionan demasiado bien? Hay una primera advertencia. Hace unos meses, pues, quien dio la voz de alarma fue el propio Stephen Hawking, con esa frase tan radical, ¿no? La inteligencia artificial puede acabar con la humanidad. La razón está esgrimida aquí, en el artículo lo explico más, dice, claro, la evolución de la tecnología es mucho más rápida que la evolución biológica humana. Tardamos mucho en evolucionar como seres biológicos, la tecnología no, es la ley de Moore, y por tanto cuidado con lo que hacemos. Esto ha llevado a que otras personas, como el propio Elon Musk, se unan. Hay una página que es esta de aquí, que se llama El Futuro de la Vida, Instituto del Futuro de la Vida, muy singular, de la vida, o sea, no de la vida artificial, en donde se está planteando la necesidad de regular, frenar, controlar la inteligencia artificial y por lo tanto la Internet de las cosas, muy bien, pero podría ocurrir lo mismo que ocurrió al final con el fenómeno de la contaminación, es decir, que se genera un movimiento de sensibilidad por los riesgos que eso puede generar. De hecho, el propio Elon Musk acaba de dar 10 millones de dólares al programa de investigación de ese instituto. La cuarta idea es sobre un cambio en la forma en que aprendemos. Fijaros que sorprende mucho que con la enorme desarrollo tecnológico a nuestro alrededor, la educación no haya cambiado todavía. Todo el mundo dice que es lo siguiente que viene, the next thing. Quiero mostrar un pequeño vídeo que muestra hasta qué punto no estamos utilizando los instrumentos, ¿no? Fijaros, esto es la visión del sistema solar, como nos han explicado a todos, ¿no? Los planetas dando la vuelta alrededor del Sol, ¿no? Esto os lo han explicado a todos.